Una de las novedades en el Hora 25 de esta temporada es eh, que vamos a coger aquí en el programa el spin-off del podcast Saldremos Mejores de Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Muy buenas noches. Buenas, buenas noches, noches Aymar. bienvenidas a Hora 25. Bienvenidas bien halladas. Hemos dicho el buenas noches como si fueses el buenas profe. Buenas noches. Buenas noches. Es que además es no estamos profe, acostumbradas a ser, a ser emitidas a estas horas, no, no. estamos acostumbradas a ser emitidas. Pero estas horas son las mejores. Son las mejores. Así que les mandamos un saludo a todos ay, los ay, ay, Hora 25ers. <laughs> claro. ver, vamos a explicar a los Hora 25ers que lo que vamos a hacer aquí es eh, coger vuestro podcast saldremos mejores y hacer una actualización que es íbamos a salir mejores. Pero... Claro. Correcto. Bueno, creo que es importante explicar que saldremos mejores. Lo puedes encontrar en este maravilloso holding empresarial de Prisa, en cualquiera de tus plataformas de confianza. Vamos a aprovechar también para hacer un poquito de... O sea, que veo que realmente publicidad. vuestro único interés es hacer publicidad de vuestro podcast. O sea, Joaymar me alegro eh, que, vaya, que... lo haya detectado, que lo haya tan, detectado tan rápido. ¿no? Al segundo El primer día. 20, exacto. Sí, claro. <laughs> y algo más que me podamos... Siepo, <laughs> Algo más, hombre, Nerea, sí, claro que tenemos que decir mucho de este spin-off que queremos hacer. ¿tien? A ver, la cosa con saldremos mejores es que nosotras no era irónico, ¿vale? Nos lo creíamos de verdad, pero nos hemos ido dado cuenta de que, bueno, pues que a veces íbamos la humanidad a intentar salir mejores, porque siempre tenemos como muy buenas intenciones, como muchas ganas de, 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 de empujar, de ir para adelante, de ser la vanguardia y tal, y se, se fastidia, fracasa, esto fracasa. Entonces hemos llamado a la sección y vamos a salir mejores. Pero. Me encanta el nombre. Es me el... encanta el título, me parece el mejor título de sección de 95. El Better Call Saul de Breaking Bad. Sí, ¿no? Que la quinta temporada está fantástica, efectivamente. Eh, para que lo entiendan también las personas que nos vayan a escuchar... Pues podemos preguntarle, por ejemplo, a Nerea qué le ha ocurrido este verano, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal le hemos salido de este verano? ¿Qué tal este Nerea? verano, Nerea? ¿Qué planes tenías? A ver, yo, yo, tam, yo iba a salir mejor de este verano. Yo iba a salir, pues eso, descansada, desconectada, renovada, estupenda, pero he tenido un accidente eh, que casi me cuesta la vida. Y, y bueno, y, y a mí me han amputado una pierna para, para no salir con, con, con rodeos. Lo sabe toda España ya, por eso lo comento con tanta naturalidad, lo sabe toda España. He salido en el Ola y en el Marca porque me han cortado una pierna. Es muy fuerte lo de estas es vacaciones. ¿eh? Francamente, estoy impresionada. Y no he salido mejor en absoluto, claro. A ver, lo comento con Pero naturalidad, casi. ya os digo porque llevo un, par de, llevo un mes y medio con esto, entonces ya estoy en el proceso. El proceso está, está dentro de mí, estoy, estoy bien. Nos hace mucha ilusión estar en un estudio. Las grandes tragedias nos traen grandes enseñanzas, ¿verdad? Que lo digan a a la Segunda Guerra Mundial todos, a, todos los, a todos los participantes sentarse para sentirse eh, estamos muy contentos de estar aquí mm. y bueno, pues la idea es eh, diseccionar un poco cuestiones que afecten a la actualidad y llevárnosla por otro lado véase, por ejemplo, pues nuestros amigos ultranacionalistas de Vox que pensaban que en las últimas elecciones iban a salir mejores, pero sin embargo, sorpresa sorpresa, eh, se les jodió el plan porque no fue una terapia colectiva entonces, bueno, pues unas simpáticas tips Aymar y 25 queridísimos para, bueno pues para, para comunicaros colectivamente y, y no acabar en el INEM como ellos. Eh, muchas, es que muchas enseñanzas, claro. Íbamos a salir mejores. Mira, eh, hoy mismo, ayer mismo, pasó el, este tema de las alarmas que tiene a todo el mundo agobiado, perdido. Y yo, francamente. Las alarmas en el móvil, en Claro, la las alarmas Madrid, en el móvil eh, que tiene a todo el mundo agobiado. Y yo no sé por qué. O sea, a mí me dado una tranquilidad máxima. Incluso el, el, susto, aquel del, el susto aquel del pitido. <laughs> este, este, con es que el, en la plaza de las comendadoras, toda la vez, esa polifonía. Sí, sí, así. sí. me sí. cogió a mí en el súper. Estaba en el supermercado y, claro, empezó todo el mundo pitando y todo el mundo con momentos psicosis no de, de qué está pasando qué está pasando que ahí vamos y vamos a salir mejores si lo si lo hubiéramos entendido bien a mí la verdad que me tranquilizaría que me mandaran un, un mensaje al móvil colectivamente a todo el mundo en plan diciéndome qué va a pasar y qué tengo que hacer me ayudaría mucho sobre todo en este momento de la vida <laughs> francamente o sea me, eh, me sería muy muy tranquilizador que cada mañana son el alma ¡Aaah! Eh, siéntate a hablar con tu madre, eh, ve al ginecólogo, en fin, como cosa, échate protección solar, cosas básicas que, que hay que hacer. ¿no? Esto de las alarmas no estaba mal en realidad, no estaba tan mal. A mí siempre me gusta, no el estado de alarma. Eh, pero sí el estado de alerta. Así que te vamos a traer la... la o sea, efectivamente, la, la actualidad la pones tú, nosotras Estoy la muy rabia. de decir, ¿eh? Estoy muy sí. a veces serán cositas personales. Yo pienso empezar con las enseñanzas que me ha traído esta terrorífica experiencia, uh -huh. que han sido básicamente que las rodillas son súper importantes. Tengo dos de momento. Eh, besada vuestras rodillas por las mañanas. O sea, porque para las aclarar las la mañanas, a los oyentes, la amputación ha sido por debajo, por de, debajo la de la rodilla. Aquí ¡Qué podríamos... suerte, Nerea! Sí, que tienes ver, dos rodillas. Si fuéramos unos Pondríamos un sonido de aplausos, pero realmente es buena noticia, sobre todo cuando has estado a punto de palmarla, ¿vale? Es súper buena noticia. Que las rodillas son importantes y que más importante que las rodillas es la sanidad pública, amigas. No me canso de repetirlo. Aquí sí que lo. podemos poner los aplausos. Okay. Sí. Nos gusta la mucho más pública. el ¡Oh! del anda ya. Eh, <laughs> nosotros, cuidado que estamos acostumbradas a unos sonidos muy horteras también a veces en, en los en Los, los sí. sí. Podemos los traerlos ahora 25 también, podemos hacer ahí un match. A las 10 de la noche vamos a dejar a la gente tranquila, también vamos a verdad. dejarla en paz, porque nosotras ya saldremos mejores a la gente, le ponemos la cabeza como un bombón. O sea, le gritamos muchísimo, nos ponemos pesadísimas. Lo de la rabiosa actualidad es que es como, como más rabiosa que actualidad muchas veces. 100%. Y, y, y vamos a poner un poco de voz de 10 de la noche, Inés. Otro registro. ¿Cómo, es que ¿cómo, ¿Cómo es la voz de las 10 de la noche? Yo ya estaba, ¿eh? En plan, criminópatas. Hola, Hola criminópatas. criminópatas. <laughs> Soy Clara Tiscard y esto es criminopatía. Nos encanta. Yo estoy ya un poco en esas, pero porque, fíjate. Por cuidar el Porque el ayer el me el fumé un porro ahí, Marra. ¿Qué me dices? Entonces, eh, sí, entonces se te hace una película en las cuerdas vocales, que solo tenemos dos, y empiezan como a pesar un poco. Y Entre queda mejor. Tu porro y las drogas que llevan Erea. Ah, sí, eso es verdad, eso es una realidad sí. sí. Que vas ahora mismo hasta las cejas Sí, 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 voy a tope eh, igual Y ha probado el estoy... fentanilo, que se lleva mucho ahí sí, Marte, no. Ojo, ojo, fentanilo. ojo o sea, ese El estado de mierda que a mí me metían me Decían, estás muy bien de ánimo digo bueno ¿Cómo, cómo, Porque cómo para voy no? hasta las cejas <laughs> Estoy sí. a tope de tope Y todavía un poquito La verdad, he aprendido muchas cosas Sobre el sistema nervioso y cómo eh, Anularlo, sobre todo <laughs> Adormecerlo. te Adormecerlo y verlo. Eh, me encantará. El silencio es una cosa que nos, del que nosotros somos enemigas. No trabajamos. Y bueno, pues remaremos a favor y sobre todo de todas esas personas pues que estéis ahora sencillamente conduciendo, reponiendo, durmiendo. Durando, os, en turnos infernales. En turnos infernales. Esperemos la que os guste. de recepciones. Y fregando que, la cena. Hay mucha gente que me escucha fregando la cena hasta ahora. Fregando la ah, cena. Sí, 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 Esto es un poco terapéutico, ¿eh? Fregar la cena. como sí, Hashtag mejor, hora 25 sí, sí, Si pudieran hacerlo mejor, también te diré. Ah. Bueno, a ver, ahí eh, el lavavajillas es poco eh. eco, pero bueno, eh, depende también de lo. Yo es que, yo es que como y ceno en el mismo plato siempre. <laughs> Sin lavarlo. Claro, o sea, yo sí como albóndigas, paso bien el pan y ya luego después... Hablando, hablando veganas, de formar películas. Hablando de formar películas, ¿verdad? Bien, bueno, fantástico. Soy una guarra, eh, no, no seguiré por ese camino. Y vamos a salir mejores, pero, pero cada pero. lunes por la noche en Hora 25. Nerea Pérez de la Sera, sines Hernán, gracias. Hasta el lunes que viene. Gracias a ti, Aymar. Gracias a vosotros, chicos.